Giovanni Aguilar Quesada dice: usted es culpable de lo que estamos pasando, que por años hemos vivido a gusto de los contratos de alquileres. ¿Ves? Aquí sale el abuelo, pero ya se le acabó su carrera política y su partido nunca más. Bueno, es como un montón de cosas. En realidad, yo creo que los costarricenses tienen que ponerse a pensar si no le alquilaban a tu abuelo y a tu mamá, a alguien le iban a alquilar, porque en algún lugar tenían que meter a la gente y las oficinas. Entonces pareciera que la gente lo que le molesta es que le pagaran a tu familia esos alquileres. Pero ¿por qué? Si no es a ustedes, le hubieran tenido que pagar a otros. Goteras, humedad, aulas sin techo y pisos en malas condiciones son solo algunas de las tantas problemáticas que tienen miles de escuelas y colegios públicos en nuestro país. Pensando en que la próxima generación estudie en un país mejor, el MEP pasará operaciones de sus antiguas oficinas a un edificio en Sabana mediante un acuerdo con el ICE. Este traslado generará un ahorro anual de 326 millones de colones que serán reinvertidos en centros educativos. Gracias a este acuerdo, en el primer año se va a invertir en la infraestructura de varios centros educativos en la zona norte, Upala y Alajuela. ¿Y ahora qué se van a pasar? Y hay varias Tienen alternativas. que ir a pagar otro lugar más caro, Bueno, como ¿verdad? pasó, Pero que ya pasó, o sea, sí, ya se. una cosa. Vean qué interesante, pueblo de Costa Rica. Yo no tengo nada contra el sector privado, al revés, lo estamos empujando también. Pero aquí, dos instituciones del Estado, el MEP canceló un contrato con los dueños del edificio Raventós, se está pasando, y el ICE pudo haberle alquilado esto a un empresario privado o a una empresa. Y ustedes saben qué pasa en los contratos, hay negociaciones y otras cosillas. Aquí no hay nada de eso. Institución pública con institución pública, quitando literalmente cientos de millones de gastos adicionales. Entonces, esa es la tónica del gobierno. Estamos para servirles. Los felicito. Muchas gracias. Entonces es un tema de hígado, porque realmente el Estado hacía un buen negocio con los alquileres ¿Sí? de don Pedro Raventós. Y vos lo dijiste hace un rato, yo recuerdo la conversación cuando don José Joaquín Trejos le pidió que si podía construir uno de los edificios y Sí. que él prefería invertir ese dinero en educación y en hacer escuelas y que no tuviera que hacer un edificio en el centro de San José que costaba tanto dinero. Y tu abuelo lo hizo y el gobierno estaba agradecido. El MEP y el ICE colaborativamente entre instituciones para servirle a usted en su casa, se dieron cuenta que ellos podrían optimizar el uso de edificios públicos para cancelar el contrato del edificio Raventós en San José y pasar a esa gente a edificios del ICE con economías enormes que se van a usar para el Liceo Rural de Boca Tapada en Pital, la Escuela Corralillos en Carrillo de Filadelfia y la Escuela de Liguerón de Upala, en lugar de pagárselo a empresarios inmobiliarios en San José, grandes empresarios. También ustedes se acuerdan que cancelamos el edificio de OST, del Ministerio de Educación Pública. Bueno, eso estamos invirtiendo en construcción y mantenimiento de la nueva escuela de Puerto Viejo en Limón. Y vamos a seguir. Y vienen más optimizaciones de recursos públicos. Al final del día estamos trabajando con la Contraloría porque resulta que hay un fideicomiso hace cuántos años, don Marco. Hace 12 años, un poquillo antes de que nosotros viniéramos, de que el fideicomiso nunca fue refrendado por la Contraloría. Y entonces el ICE no puede disponer de eso. No puede alquilárselo a otra institución. 12 añitos de falta de refrendo, un llamado muy respetuoso a la Contralora, a doña Marta, que nos dé eso. Hace tiempo lo estamos trabajando para refrendar ese contrato y mover más gente a ese otro edificio.